Amigas, amigos, estamos en San Guillermo, la provincia de Santa Fe, y previo a empezar a repasar lo que pasó en Ordóñez, en la provincia de Córdoba, que ya vimos la previa al slow motion, seguimos viendo la tercera fecha de San Guillermo. A pesar de las condiciones de salud en las cuales estamos, después de las consecuencias climáticas del último fin de semana, en Ordóñez se corría la cuarta fecha, lloviznó el día sábado y también el domingo. Se pudieron hacer las pruebas de clasificación el día sábado, pero el domingo, cuando se corría la quinta de las series, se tuvo que suspender y se postergó para la semana que viene. Pero después vamos a ver todo lo que capturamos con las cámaras de Crossword en Ordóñez. Lo que estamos observando es la final de la categoría 110 menores, 4 tiempos, y el que va al suelo es el último vencedor, Agustín Martina, el piloto local, último vencedor en Totora, pero era el que llevaba la bandera de la localidad allí en San Guillermo, en el circuito Filmar de León. Tremendo pelotón estamos observando, y el que toma la punta es Augusto Schietti, pero el que va por la primera ubicación es Agustín Benítez. Lo vemos desde la cámara a bordo de Crossword. Le hemos cedido al piloto de Entre Ríos la camarita de Crossword y veamos cómo lo superaba Augusto Schietti. Y ahora el subcampeón de la temporada 2013 en 50 Escuela es el nuevo líder en la categoría 110 con un Franco Lutri, el de la máquina número 93. Retrasado, nos volvemos a ir con la cámara de Héctor José Zafrea, el hijo del eterno Héctor Zafrea, quien nos hace de segunda cámara en cada una de las competencias del CAM. Así va Agustín Benítez, seguido de Augusto Schietti, de Eric Tolesco, el piloto de Venado Tuerto, y de Juan Viganoni, el de San Justo, en la provincia de Entre Ríos. Un entrerriano, un cordobés, un santafesino, y ahora aparece otro santafesino de Ceres, pero representando a López. Se le mueve un poco la moto, estoy hablando de Lucas Sanabria, que pierde la posición con Juan Viganoni. Nos volvemos a ir a la punta, a la lucha por la primera ubicación. Estamos en la final de la categoría 110 menores en San Guillermo. Lucha interesante, no solamente en la primera y segunda ubicación, sino por el tercer, cuarto y quinto lugar del podio. Allí van Eric Tolesco, Viganoni y Sanabria, cuando Schietti lucha con Benítez, y lo vemos desde la cámara a bordo del piloto de Entre Ríos, cómo lo va a pasar. Lo lleva hacia la tierra arada, utiliza todo el ancho de la pista. Y Schietti es ahora el nuevo puntero. Eric Tolesco se mantiene en la tercera ubicación, cuarto es Juan Viganoni, quinta ubicación para Lucas Sanabria, pero pasa a dos pilotos, y ahora es nuevo escolta, la máquina número 15, piloto de Ceres, que ahora es puntero. Gran maniobra de cuarto a puntero, a primero. Lo vemos desde la cámara, desde Agustín Benítez. Fíjense cómo se tira por el interno, lo supera al de Villa Concepción del tío Augusto Schietti, que se queda un poco ancho y termina en la tierra arada. Ahora Agustín Benítez va a recuperar la primera posición. Fíjense cómo Schietti termina en la tierra arada, no puede mantener la vertical, y Sanabria ahora es escolta, porque el que recupera la primera ubicación es Agustín Benítez. Va Sanabria nuevamente, el de Ceres, representando a la localidad de López en la provincia de Santa Fe, a ser nuevamente puntero, pierna extendida a la izquierda, no puede mantener la vertical, y Agustín Benítez, el piloto de la máquina número 59 con la representación de la provincia de Entre Ríos, pasa a ser nuevamente puntero en la recta opuesta, va en busca de las vueltas finales. Estamos en la curva número 4, previa a la recta principal. Vamos a bordo de Agustín Benítez. Así lo escuchamos al piloto de Entre Ríos sacar diferencias. Sanabria, que era puntero, ahora es tercero, porque Juan Viganoni pasa a ser el segundo. Eric Tolesco se mantiene en la tercera ubicación. Sanabria queda en la cuarta posición, cuando vemos un rezagado. Allí va Benítez. A Benítez por la victoria. Bandera de cuadros, primer triunfo para el de Entre Ríos, con cámara a bordo de Crossword, recibe la bandera de cuadros y se queda con el triunfo, seguido de Juan Viganone, Eric Tolesco, Lucas Sanabria, Norberto El Mochi Villalba, Franco Lutri, Gonzalo Delgado, Emilio Rodríguez, el piloto de Concordia, Emiliano Hoyos, el de Santiago, y Jorge Lagraña, el de Sáenz Peña, los 10 que sumaron punto en las 110 menores en San Guillermo.